part of Greystone Hall. And Mr. Wilson left me alone with him for a few moments. Mm. But as I touched him, he was cold. Mm. With an incredible coldness. Have you ever touched the departed? Never, no. I stood beside him, holding on, tucking up between his arms. Why? Who could have done this to me? Mm. They crucified Jesus. Mm. Now they crucified my mate. Mm. El 1 de febrero de 1922, un importante productor y director de cine fue brutalmente asesinado en su piso de Los Ángeles. Se llamaba William Desmond Taylor. El móvil del crimen no estuvo nada claro. Se barajó que pudo haber sido un ajuste de cuentas por parte de la mafia o un crimen pasional. Sin embargo, dos actrices importantes se encontraban como sospechosas en el asesinato, ya que fueron las dos únicas personas que vieron por última vez al fallecido cineasta. La primera era Mabel Normand, una actriz cómica muy prestigiosa, amiga de la segunda, Meryl Mayes-Minter, la actriz más taquillera durante los primeros años 20 hasta la llegada del fatídico crimen. Policías y detectives acordonaron el lugar repleto de pruebas, entre ellas una serie de cartas en clave que yacían alrededor del cadáver escritas por la propia Minter. Nada tenía sentido, salvo la gran pregunta: ¿quién pudo matar a William Desmond Taylor? Esta es su historia. Como ocurren con muchas estrellas, se cambian su verdadero nombre real por uno más pegadizo como Madonna o Lady Gaga. En este caso, antes de llegar a ser Meryl Mayes-Minter, era Juliette Reilly y nació en la ciudad de Shreveport, en Luisiana, el 25 de abril de 1902. Dos años antes, había nacido su hermana, Margaret. Procedente de una familia de actores de teatro, sus padres, Homer Reilly y Lily Pearl Miles, se divorciaron siendo Juliet una bebé. Finalmente, Lily, luego cambiada por Charlotte, tuvo que prescindir de sus sueños como actriz para hacerse cargo de sus dos hijas, no sin antes eliminar el apellido paterno para poner en su lugar el materno de Shelby. Sin llevarlas al colegio, la matriarca llevaba a las hermanas Shelby a trabajar en el teatro, violando constantemente las leyes de trabajo infantil, ya que Juliet debutó con apenas 5 años en los escenarios de Broadway en condiciones abusivas. Para evitar conflictos legales, la madre falsificó la partida de nacimiento de su hija menor, suplantando la identidad de una sobrina llamada Mary Minter, que murió con tan solo 17 años tras ingerir sidra en mal estado. Por tanto, la pequeña Juliet acabó adquiriendo el nombre de un familiar muerto, engañando a su vez así su edad real. En aquel entonces, ella tenía apenas 10 años. Pero poco antes de cambiarle el nombre, la pequeña Shelby tuvo un golpe de suerte cuando un cazatalentos la llevó a rodar un corto titulado La enfermera. A partir de ahí, su carrera ha ido poco a poco cogiendo fuerza en las tablas del teatro hasta que en 1915 volvió a centrarse de lleno en la vía cinematográfica con The Fairy and the Wife, que fue un éxito brutal. Mary es la protagonista de este film, en el papel de una niña que acaba conociendo a un niño vagabundo, creyendo este que ella es una hada de verdad, cuando en realidad había huido de una obra del colegio sin desprenderse del disfraz. Un canto a la imaginación y la esperanza perdida que le valió el afecto del público, algo que la propia Minter nunca encontró a lo largo de su vida, sobre todo cuando tuvo que ir a reconocer el cuerpo sin vida de su amado William Desmond Taylor 7 años después. Pero no nos adelantemos todavía. William Cunningham Dean Tanner procedía de la alta nobleza irlandesa, conformada por una amplia familia de pasado militar y diplomático. Nacido el 26 de abril de 1872 en Carlow, Irlanda, querían que este fuera militar para mantener la tradición familiar, pero se decantó más en la interpretación. Con 19 años, el joven Will se dio una escapada veraniega a un rancho de Kansas, y de ahí saltó a Nueva York, donde conoció a una actriz llamada Ethel May Hamilton, hija de un importante inversor y comerciante de una tienda de antigüedades en el centro de Manhattan. Se casaron en 1901 y tuvieron una hija. Todo era perfecto para él, ya que el público le conocía y le quería,
además de que su suegro le cedió el puesto de vicepresidente en la compañía de antigüedades. Sin embargo, todo cambió cuando un día de 1908, William salió de su oficina para ir a almorzar y nunca volvió. Al parecer, el joven William padecía de amnesia momentánea provocada por su alcoholismo y algunos pasajes depresivos. Una excusa perfecta, ya que en realidad tenía una vida oculta dominada por el vicio del juego y las mujeres, y que con más cara que espalda aprovechó la ocasión de robar $600 de la caja fuerte de la empresa. De esta manera, William abandonó a su mujer, a su hija y su bien establecida posición social en pos de la aventura, cambiándose el apellido nobiliario por el de Desmond Taylor, dando rienda suelta a su pasión como actor ambulante y buscador de oro en Alaska. Con semejante individuo y rehusando denunciar el robo a la policía, su mujer pidió el divorcio en grado de deserción en 1912. Sentando la cabeza, William se adentró en el mundo del cine gracias al apoyo del productor Thomas Ince, en sus estudios Inceville en Los Ángeles. Información adicional de poca importancia, pero te lo cuento igualmente. Su debut oficial como actor llegó en 1913 con El Iconoclasta, para Bronco Film Company, en la que William hizo el papel de un cacique español contra sus siervos, que acaban por rebelarse tras instalar unas vías férreas que ponen en peligro sus propiedades. Esta película fue dirigida por un tal Raymond B. West, un realizador adicto al trabajo cuya carrera terminó abruptamente en 1919 debido a una crisis nerviosa. Quizá el exceso de trabajo no ayudó a darle mayor credibilidad a sus proyectos como en The Quakers, donde vemos a un Desmond Taylor dando su vida en el siglo XVI. Un film tan malo que no solo tuvo que lidiar contra los indios, sino también con el verdadero enemigo, su peluca. Vean cómo uno de los figurantes trata de disimular el fallo para que el protagonista muera con la peluca puesta y así no arruinar la escena, ya de por sí cogida por los pelos. Naturalmente, con estas películas poco podía ofrecer delante de la cámara, por lo que al año siguiente dio el paso a la dirección con La chispa ardiente, una historia sobre la relación entre un rico y un mayordomo. Poco a poco, sus pequeños logros se convirtieron en proyectos cada vez más ambiciosos tras ser contratado para la recién creada Paramount. A destacar entre sus éxitos, la adaptación de Tom Sawyer, interpretado por Jack Pickford, estrella juvenil del momento y hermano de la mítica Mary Pickford, que también la dirigió en Joanna Liszt's. Pero en 1919 conoció a una joven en auge llamada Mary Mays-Minter, la presencia adolescente más taquillera después de Mary Pickford, encasillada siempre en el papel de niña joven recatada frente a situaciones dramáticas o fantásticas, una temática muy de moda por aquel entonces. Cuando la filmó en Ana de las Tejas Verdes, surgió el gran flechazo, a pesar de que la joven Mary estaba sometida a una presión personal y familiar insoportable. El progresivo ascenso a estrella de Mary era directamente proporcional a las ambiciones de su madre, que presionó a su propia hija para que metiera por enchufe a su hermana mayor, Margaret, para que compita con ella en el mundo del espectáculo. Naturalmente, la carrera de Margaret nunca despegó, y en 1920 abandonó el cine para dedicarse a la venta inmobiliaria tras participar en solo 10 películas, la mayoría en papeles pequeños. En su retiro, Margaret cayó en la depresión, y tras el escándalo que hundió a su hermana, acabó refugiándose en el alcohol. Ya en la década de los 30, ella presentó una demanda contra su propia madre por haber retirado de su cuenta de ahorros una cantidad de dinero considerable, alegando en su contra que en realidad lo sacó ella misma de su cuenta para costearse sus vicios junto a su marido, un borrachuzo que acabó pidiéndole el divorcio después de 2 semanas de casados. Todo terminó en las Navidades de 1939, cuando Margaret falleció en su casa de Los Ángeles por complicaciones de su adicción a la botella con tan solo 39 años. Casi la misma edad que la de un reputado actor y director llamado James Kirkwood, cuando conoció a la joven Mary de 15 años. Juntos rodaron Faith, y a partir de ahí surgió su primer escándalo. Por aquel entonces, Kirkwood acababa de casarse con la actriz Gertrude Robinson, una prometedora actriz de comienzos de 1910 que no pasaba por su mejor momento. Así que, entre rodaje y rodaje, mantenían en secreto su romance hasta que Mary quedó embarazada.
Al enterarse Charlotte de la aventura con James, obligó a su hija a que ingresara en una clínica abortista y amenazó al propio Kirkwood de que si volvía a ver a su hija, iba a sacar a la luz la relación con la consiguiente denuncia por violación a una menor. Visto el problema, no se volvieron a ver nunca más. A pesar del pacto de silencio, la carrera de Kirkwood entró en declive, y a partir de los años 20 tuvo que conformarse con dejar de dirigir y actuar como actor secundario en diversas producciones hasta la década de los 50, cuando los trapos sucios inconfesables en la etapa muda, como el que hemos comentado, empezaron a relucir. Para el caso de Mary, no iba a ser el primer affair con un hombre que le doblaba su edad, ya que varios años después protagonizó Ana de las Tejas Verdes, en el momento más crucial de su carrera, junto a un prometedor William Desmond Taylor. El peso del pasado minó la conciencia de Taylor, cuando decidió hacer las paces con su abandonada exmujer y su hija. Esta última logró contactar por carta al fugado padre, desconociendo por completo que el consagrado realizador se dedicó al cine tras verle actuar en una de sus primeras películas. Mientras Taylor trataba de poner orden a su vida, se le sumaba a otros líos que a la postre iban a provocar su muerte. Y es que aparte de mantener una relación con Meryl Mesminter, estaba también saliendo con la estrella cómica Mabel Normand, que tenía serios problemas con las drogas. Taylor hizo todo lo posible por ayudarla, llevándola a clínicas de desintoxicación y aconsejarla de no frecuentar las fiestas nocturnas. Mientras tanto, la relación entre Mary y William se intensificó tras el estreno de Nurse Marjorie en 1920. Sin embargo, el director no se encontraba a gusto en prolongar la aventura con una inocente e ilusa muchacha, con la dificultad de no encontrar el momento idóneo para ponerle punto y final. Paralelamente, la madurez de Mary contribuyó a que las discusiones con su madre aumentaran exponencialmente, amenazando con emprender su carrera lejos de su control, y que no debía impedir su relación amorosa con Taylor. Esto desembocó en la ira absoluta de la matriarca, ajena a las verdaderas circunstancias de la relación entre su hija y el problemático director. Y si a eso le sumamos al prisma psicoanalítico de la falta de un padre en la vida de la actriz, pues ya tenemos todas las papeletas para un calvario platónico y enfermizo, que tuvo su colofón la tarde del 1 de febrero de 1922. Una bala atravesó su espalda, matándolo casi al instante. El móvil del crimen no era el robo, ya que los objetos de valor yacían intactos en su bungalow de Westlake. Un testigo vio desde su ventana una mujer disfrazada de hombre huyendo del lugar tras oír un disparo, que al final dedujo que fue la explosión del tubo de escape de su coche. Aún así, ¿no se le ocurrió en llamar a la policía por si acaso? Muy raro. Se comentó que la última persona que vio con vida a Taylor fue Mabel Normand, muy ilusionada con la excelente relación con el director asesinado. La carrera de esta actriz ya estaba tocada de muerte debido a sus adicciones y su volátil comportamiento, defectos que cumplían los motivos para un asesinato. De hecho, la galería de sospechosos se amplió en otras cuatro personas, incluyendo a Meryl Mesminter y su madre. El primer sospechoso recuerda al propio Taylor en su fuga con el dinero robado de la tienda de su suegro. Edward Sands, un asistente de confianza del fallecido, que aprovechó la ausencia de su jefe un año antes de su asesinato para coger su chequera, falsificar su firma y empezar a desplumar parte de sus ahorros, además de llevarse joyas, cigarrillos y hasta su automóvil. El ladrón, con un buen historial tras servir en la marina, estuvo en busca y captura tras el robo y que supuestamente lo vieron deambulando cerca del bungalow de Taylor en el momento del crimen. Eso no se pudo contrastar, ya que después de eso, nunca se supo que fue de Sands. El siguiente sospechoso fue el segundo asistente de Taylor, el afroamericano Henry Peavy, un hombre que días antes del asesinato fue arrestado por vagancia y mala conducta. Él fue el quien encontró el cuerpo de su jefe a la mañana siguiente del asesinato, sin que los vecinos tuvieran constancia del ruido del disparo o de alguien huyendo del bungalow. Lo malo era que el pobre Peavy fue duramente interrogado por la policía, tratando de encasquetar el crimen a él solo porque era negro.
además de protagonizar una anécdota en un cementerio en la que un hombre con una sábana se hacía pasar por el espíritu de Taylor, creyendo que Peavy se chupaba el dedo al pensar que los afroamericanos les daba miedo a los espectros. Finalmente, la sospecha de asesinato sobre Peavy fue desestimada en el juicio, pero no la de su sífilis, que acabó con su vida en 1931. La tercera persona, Mabel Norman, fue la última que vio con vida a William Desmond Taylor. Tenían planeado hablar con varios fiscales y abogados para abrir una investigación contra los proveedores de drogas que suministraban a las estrellas como Norman. Por desgracia, la muerte de Taylor frenó por completo la investigación. A pesar de su inocencia, su carrera no volvió a ser la misma tras el incidente, muriendo en 1930 por culpa de la tuberculosis contraída por sus excesos. El asesinato del finado director fue un auténtico quebradero de cabeza para los policías que no lograban encajar tan enmarañado rompecabezas. En una época en que la sociedad norteamericana veía con malos ojos la imagen que estaba dando Hollywood como lugar de desenfreno e inmoralidad, seriamente dañado con los escándalos previos del caso Arbuckle y Virginia Rape, o la extraña muerte de la joven actriz Olive Thomas en París. Finalmente, el juicio fue declarado sobreseído por falta de pruebas tras varios meses interminables de juicios e investigaciones policiales en vano. Hasta que a finales de los años 60, el director de cine Kim Vidor desarrolló una investigación propia con la intención de hacer una película sobre el caso, llegando a la conclusión que la principal culpable de la muerte de Desmond Taylor era Charlotte Shelby, en complicidad con su hija Mary. Y es que los testimonios contradictorios entre la actriz y la matriarca apuntaban a que el crimen no fue ni fruto de un ajuste de los traficantes de drogas ni de un robo. El móvil real del crimen era la venganza y el control artístico y mental de una joven promesa que dejaba jugosos beneficios a la familia Shelby. Y al ver que Desmond era su mentor en la última etapa de Minter como estrella, decidió liquidarle. De hecho, la poderosa influencia de Charlotte llegó a convencer al fiscal del distrito de Los Ángeles para que frenara la investigación, eliminando las pruebas que pudieran incriminarla. Sin embargo, el proyecto no se llegó a gestar debido a misteriosas presiones del estudio y quedó guardada en un cajón hasta finales de los años 80, cuando se trató de reabrir el caso, aunque con resultados insuficientes. Tampoco sirvió de mucho cuando en 1964, mientras agonizaba en su cama, una mujer confesó haber matado a Desmond Taylor. La difunta se identificó como Margaret Gibson, una actriz cuya carrera quedó destruida por la cantidad de delitos que arrastraba, desde implicarse en una red de extorsiones hasta traficar con drogas. Además, fue la actriz que más se cambió el nombre artístico para así tratar de camuflar sus sucesivos delitos dentro del mundo cinematográfico mudo. Curiosamente, Margaret ya había trabajado con Taylor cuando rodaron juntos un film titulado The Kiss. De ahí la conexión con su asesinato, que perjudicó en definitiva la carrera de Mary Mae Minter, cuyo contrato en Paramount fue rescindido tras el escándalo. Dicha circunstancia decidió retirarse de la pantalla con apenas 21 años tras el estreno de su última película, The Trail of the Lonesome Pine, que fue un rotundo fracaso. Tras su destierro del mundo del cine, Mary se dedicó a la venta inmobiliaria como su hermana, que moriría tras presentar una demanda contra su madre, la verdadera culpable de todas las tempestades sembradas desde la más tierna infancia. No obstante, Mary y Charlotte limaron asperezas tras dos décadas de no dirigirse la palabra, viviendo juntas en una casa en Santa Mónica, donde su madre moriría en 1957 a los 79 años. Tras su muerte, y ya con el verdadero nombre de Juliet, se recluyó en dicho hogar en total soledad y engordando considerablemente, además de pasar media vida entrando y saliendo de los juzgados entre demandas y pleitos que interponía cada vez que en televisión y en prensa hablaban del caso de Desmond Taylor y señalando de mala manera a la olvidada estrella. Cuando no pudo caer más bajo, en 1981 fue asaltada por unos ladrones, llevándose así una buena cantidad de bienes valiosos que la dejaron prácticamente en la ruina. 3 años después, Mary Mae Minter falleció a los 82 años, víctima de un derrame cerebral. En aquel momento, pocos sabían que la difunta era una estrella de cine medio siglo antes, al igual que su querido William Desmond Taylor y otros tantos que secundaron una época mágica en la que una bala y un cúmulo de circunstancias sin explicación coherente fueron los detonantes para la destrucción de la inocencia en el paraíso hollywoodiense de finales de 1910 y comienzos de los años 20. ¿Quién pudo haber matado a William Desmond Taylor? Esa no es la pregunta que debamos responder.
sino más bien quiénes de los que llegaron hasta aquí se acordarán de Juliet Riley Shelby, alias Mary Miles Minter. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos, ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales, donde añado de vez en cuando cosas interesantes. Nos veremos en un próximo vídeo. Gracias.